es eso? Thank you.
estoy sudando. Pero no conviene dejárselo bueno. ¿Un ruido? No habrá sido nada. Aquí no hay nada verde. Hora de morir. Detecto señal esta vez. Thank you.
estaba pillando el tranquillo. Cuidado, señor. Eso es. Las sombras podría haber criaturas o imbéciles. Desde luego, ya no lo va a necesitar. Oye. Sí. Señor. Subiendo. ¿Va a doler? Signos vitales detectados. Explorando. Sí. Será como si te arrancaran. Si necesitas ayuda, acércate al intercomunicador. Otra cosa u otra persona. Oh. Estoy lista, es solo que me gustaría despedirme de todos. Nadie puede saberlo. No basta solo con infiltrarse en Far Harbor. También debes convertirte en la humana que los Sims que vengan necesitan conocer. Debes ser razonable y estar dispuesta a aceptarlos como otro ser vivo. Ni mejor ni peor que los humanos. Formarás parte del puente que une nuestros mundos. Si alguien descubre que esa parte es artificial, que eres una Synth, todo se vendrá abajo. La mujer a la que sustituyo. Era necesario que muriera. Dios, se la ve tan tranquila. No, por favor. Esa sangre solo mancha mis manos, no las tuyas. Subiendo.
ese sonido? ¿Qué será? ¡Juguemos, pequeño humano! Espero que no te importe, pero le pedí a Chase que te siguiera. Te vio entrar y salir del núcleo. ¿Qué había en mis bancos de memoria? ¿Estamos más cerca de resolver de forma pacífica el conflicto de esta isla? Era de un interruptor que instalaste para cortar la energía de Far Harbor y dejarlos a merced de la niebla. Está todo aquí, en esta holocinta. Déjame ver esto. Lo recuerdo. Tenía miedo de que Far Harbor se volviera en nuestra contra. Que nos vieran demasiado diferentes para su preciada isla. Así que creé un plan de contingencia. Asesinato en masa. Oculté el código de emergencia porque no podía aceptar la idea de tener que usarlo. Luego escondí el recuerdo porque no podía soportar saber que lo había hecho. ¿Qué he hecho? Si los hijos del átomo llegaran a hacerse con ese código, destruirían Far Harbor. Salvarlos. ¿Acaso los hijos no tienen motivos para odiar Far Harbor? Cuando la niebla empeoró, la gente de Far Harbor mató a un misionero de los hijos del átomo. Desde entonces, lo único que ha habido es odio y violencia. Pero asesinar no es la solución. Tranquilo, Dima. Los hijos del átomo no conseguirán el código. Protegeré Far Harbor. Bien. Ahora solo debemos encontrar una forma de acabar con este conflicto. ¿Has descubierto algo más en mis recuerdos? Debería irme. Por supuesto. Dima. Debemos encontrar una forma de llevar la paz a los hijos del átomo y a Far Harbor. Tengo un recuerdo tuyo de un código de lanzamiento nuclear.
¿Sabías desde el principio cómo detonar el submarino del núcleo? Dame un momento. Necesito recordar por mí mismo. Así que elegí olvidar que el código de lanzamiento existía. Pobre confesor Martin. ¿Le mentí todo ese tiempo? El submarino está oxidado en el dique seco. El único blanco que ese misil va a tener es la propia base, el núcleo, donde viven los hijos del átomo. Debemos evitar que ese código caiga en las manos equivocadas. En el núcleo también vive gente inocente, mezclada con los fanáticos que amenazan Far Harbor. Me aseguraré de que nadie se apodere del código. Gracias. ¿Había algo más en mis recuerdos? ¿Alguna manera de conseguir la paz? Tus recuerdos me han llevado a una tumba. Mataste a la capitana Avery y la reemplazaste por una Synth para controlar Far Harbor. ¿Qué? Es imposible. Déjame ver qué has encontrado. Lo hice. Maté a una mujer de Far Harbor y la reemplacé. Despojé a una Synth de su identidad y la convertí en un agente. ¿Por qué lo hiciste? Debía llevar la calma a Far Harbor. Un mediador. Un ejemplo de lo que la humanidad debería ser. De que podíamos convivir en igualdad. Pero no podía vivir con el recuerdo de mis manos manchadas de sangre. Una humana y una Synth murieron por mi culpa. Seamos prácticos. ¿Qué hacemos a continuación? Tienes razón. Ahora tenemos que centrarnos en lo que hay que hacer. Empiezo a ver las cosas con más claridad. Tenemos que evitar que Far Harbor conozca este secreto. Si supieran lo que hice, no solo me destruirían, vendrían a por Acadia. Y sin nosotros, los condensadores se echarían a perder. Todo el mundo moriría. Tengo una idea. Aún tengo una forma de traer la paz. Pero nadie debe saber jamás que reemplacé a una humana por una Synth. Guardaré tu secreto, Dima. Gracias. Quizá la culpa me mantenga centrado. Por terrible que parezca, este recuerdo que has recuperado nos ha dado una nueva opción. Si nuestra intervención puede traer más tranquilidad a Far Harbor, entonces quizá nuestro truco funcione también con los hijos del átomo. Podríamos sustituir al gran confesor Tectus por alguien dispuesto a perdonar a Far Harbor y promover la reconciliación. Si trae la paz a la isla, está bien. Cuéntame el plan. Esto será difícil para ambos, pero creo que es nuestra única opción. Necesito que consigas acceso al gran confesor y lo atraigas hasta un lugar aislado. Encontrarás ese lugar en el antiguo centro de mando de la bahía. Allí podrás ocuparte de él con discreción y ocultar sus restos. Cuando hayas terminado, vuelve aquí y el sustituto se pondrá al mando. ¿Convincente? Sí. Al ayudar a los Synths a recuperar lo que habían perdido, nos hemos familiarizado con los borrados de memoria y reconstrucciones faciales. Y yo conocía muy bien a Tectus cuando aún vivía en la base submarina. Lo usaré como fundamento para los nuevos recuerdos de nuestro reemplazo. Solo tienes que encargarte del auténtico confesor Tectus mientras yo preparo un voluntario.
tenemos que matar al gran confesor. Sería la forma más efectiva de ocuparse de él. Pero cualquier método que expulse a Tectus del poder para siempre debería funcionar. Vale, lo haré. ¿Alguna idea sobre cómo quedarme a solas con él? Tectus vive con el temor continuo a que su antecesor, Martin, recupere el mando. Aunque seguro que Martin está muerto. Si descubrieras pruebas del inminente regreso de Martin, imagino que Tectus estaría interesado en reunirse contigo en privado. Lo único que tenemos que hacer es representar la sublevación de Martin. Para ello, necesitaré datos. Martin grabó muchas de nuestras conversaciones. Los que estaban en el núcleo sin duda habrán sido destruidos. Pero hace muchos años le construí a Martin un refugio para cuando necesitaba un respiro de la familia. Ve allí y recoge cualquier cinta que encuentres. Me pondré a trabajar en nuestro sustituto. Y toma, también quiero que te lleves esto, por lo que has hecho por nosotros. Harbor no habría dejado que se fuera.